custom to come meet me and my family, yes. ¡Hey! ¿Qué pedo, banda luchística? Sean bienvenidos a un nuevo video de TNA. Esta vez les traeremos el resumen y resultados del especial por el 20 aniversario del 6 de junio de 2024. Recuerda que si te gusta el video, suscríbete, deja tu like. Si te gusta que hagamos los shows de estas empresas, únete al canal para que aparezcas en los videos y tengas otros beneficios, o apóyanos con los super gracias. Y sin más introducción, vámonos con el resumen. El show comenzó con un video recordando lo que ocurrió la semana anterior, así que aprovecho para recordarles que vayan a ver el video que subimos el día de ayer. El episodio 1037 fue grabado desde el Megacorp Pavilion en Newport, Kentucky, y ya sé que ahí en la imagen dice Cincinnati, pero es porque esa área de Kentucky está cerca de Cincinnati, es parte de su área metropolitana o algo así. Contó con un intro especial celebrando los 20 años y era un tributo a una antigua intro. Les quedó muy bien, la verdad. En el primer combate de la noche, Khan se enfrentó a Jake Something. Una batalla de powerhouse, Jake es un poco más ágil, así que toreó a Khan durante la lucha, pero eso no le gustó al grandote. Comenzó a dominar, pero no duró, y se dieron de lazos. El que salió mejor fue Jake, pero aún así la lucha fue pareja. Evitaron ataques del otro, Jake evitó el neck snap, y al final intentaron sus finishers, pero Jake sorprendió con el Into the Void para llevarse la victoria. Tras el combate, Khan atacó a Jake y le aplicó la garra y quería hacer el next snap, pero entró Eric Young para ayudar y sacó al gigante del ring. El original de TNA tomó el micrófono para decir que estaba atrás celebrando algo especial, pero dijo que mejor saldría al festejar con su gente en vez de quedarse solo. TNA cumplía 20 años como show en tele de cable, 20 años de excelencia, 20 años de que le importen los fans, 20 años juntos, y para terminar le agradeció al público. Luego mostraron el ataque de Moose hacia Matt Hardy. Después Frankie Kazarian fue entrevistado. Gia le dijo que estaba bajo las órdenes del sistema y que desde cuando los reyes recibían órdenes. Frankie se emputó y dijo que él da órdenes, pero apareció el sistema para hablar con Gia, Alicia Edwards, que se burló del acento de Gia. Myers dijo que son exitosos porque saben cómo jugar, puede ver a Masha Slamovich. Frankie debe ver que hay beneficios al estar con ellos. Frankie dijo que eliminaría a Nick Nemeth y que es problema de ellos. Además, no hay nadie mejor que ser el main event del show que él, pero si lo hace Moose, debe darle una oportunidad por el campeonato, algo que aceptó. Pero Frankie dijo que también primero debe encargarse de Matt Hardy, y Moose presumió lo que le hizo a Matt Hardy la semana pasada. Ya nada más le deseó suerte y se encaró con Eddie Edwards, con el que tuvo una ácida rivalidad hace unos meses. Luego mostraron cuando hace 3 semanas le dio una rosa negra a Steph Delander, y también cuando la semana pasada la salvó de la plancha de Shea Brookside. Así que Steph fue entrevistada, mostró los regalos de PCO y dijo que tal vez sea su crush, y también el monstruo quiere saber cómo se siente respecto a él, porque resulta que había una pregunta que decía sí o no. Steph dijo que no sabía qué decir, pero apareció Shea Brookside para decir que lo que hizo PCO fue dulce, dulcemente loco. Shea le sugirió tomar un momento para tomar una decisión, y Steph dijo que se tomaría una semana. Luego Giselle Shaw, la renovada Quintessential Knockout, se enfrentó, o bueno, no pusieron su nombre, pero fue Shaza McKenzie. Gail Kim vio el combate desde el backstage y Giselle se vio bien en el combate. Shaza también tuvo un pequeño momento, pero al final Giselle se llevó la victoria. Conectó un antebrazo y una patada a la nuca, aguantó y aplicó el cutter más el knee strike para llevarse la victoria. Luego mostraron un video de Rosemary, que se ha quedado sola, pero es un demonio que no puede amar. También dijo que los responsables pagarán y que son muchos. Tras los comerciales, mostraron el ataque de The Rascals contra Santana y Maclean. Eso dio paso a que Steve buscara a Santana, y esto para convencerlo de acabar con The Rascals, pero Santana ya acabó con las luchas en equipos, pero Maclean le dijo que nada más era un combate en Against All Odds, y ya después cada quien agarraba una jerga y se iba a ir a la vez, algo que Santana aceptó. Posteriormente, Mustafa Ali y Campaign Singh se enfrentaron a Speedball Mountain. Ali no quiso luchar en un inicio contra Trent, así que mandó a Campaign, al que le pusieron una madriza y tuvo que entrar Mustafa. Obviamente entró porque enfrentaría a Mike y lo ablandaron, y ahora sí entró Campaign. Bueno, fueron relevos cortos y sorprendentemente se combinaron bien ambos. Siguieron dominando a Mike hasta que minutos después hicieron unos paquetitos y unas patadas. Entró Trent, que no pudo golpear a Mustafa, pero sí a Campaign. Ali estuvo llamando la atención de Trent para que pudieran retomar el control, así que llegó el momento en el que ambos oponentes para Against All Odds se enfrentaron, y Ali llevó la ventaja, pero Trent conectó el Fake Out Punch, pero Singh sacó a su jefe y Mike le cayó encima. Ali trató de aprovechar para hacer el 450, falló 2 veces y le conectaron el 7 Star Lariat. Después Mike y Singh pelearon, conectó una patada y las rodillas a la zona media, pero no ganó. Se quiso combinar con Trent, pero no pudo, y uno del servicio secreto ayudó a que Ali hiciera una DDT. Trent le conectó un revés por metiche y remató a Campaign con el Burning Hammer, y Ali no hizo nada porque Trent ya lo estaba esperando, así que Speedball Mountain se llevó la victoria. Pasamos ahora con el combate por el campeonato Knockouts. Ali Sin K, acompañada de Marty Bell, retó a Jordynne Grace. Antes, George Iceman entró para hablar y presentar a Ash by Elegance, que iba a ver el combate. Jordynne desde
al inicio se fue con todo el ataque, pero Kay la mandó contra las cuerdas y después Marty la atacó para darle la ventaja a su amiga. Y fue algo que se repitió, pero Jordyn evitó el AK-47 y se recuperó con el Slingshot Spear. Después se dieron de golpes y Marty interrumpió, no hizo mucho daño, pero consiguió que Kay volviera a la ofensiva con un suplex, aunque después Jordyn aplicó el Muscle Buster, recordando a Samoa Joe, pero bueno, la cuenta llegó a 2 y Marty se puso a gritar, así que Jordyn la metió al ring y le aplicó el Spine Buster, pero Kay después al esquivar una movida aplicó el Strong Zero para la cuenta de 2. Jordyn volvió a evitar el AK-47 y la cargó para hacer el bombazo y el Juggernaut Driver para llevarse la victoria, y de paso mandó un mensaje a Roxanne Pérez y Ash by Elegance que estaban viendo pues ahí todo. Luego hubo otra edición de DMTV, el show donde Sami Callihan puede hacer lo que quiera. Sami habló de Jonathan Gresham, un hombre que pretende ser un octopus o quizá al revés, hasta que tuvo su sesión de noticias, pero bueno, la cosa es que Sami dijo que en Against All Odds se volverán a enfrentar y hará sushi con él. Thumbs up, thumbs down. Después AJ Francis, acompañado de Rich Swann, retó a Laredo Kid por el campeonato de medios digitales. Si quieren saber del por qué, pues chequen el resumen de ayer. Y había una clara diferencia de calidad. Laredo le puso lo bueno al combate hasta que le dio un manazo en la pelona a Top Dolla. El grandote respondió con un suplex y comenzó a dominar, hasta que se dio un momento para celebrar con BDE o algo así, que tiene 1,000,000 de suscriptores en YouTube. Bueno, Laredo se recuperó con varias patadas y una DDT, le pegó a Swann, conectó una desnucadora y le cayó encima a Swann con un setón. De vuelta en el ring, Francis quiso hacer una garra y Laredo trató de evitarla, pero no pudo. Francis la aplicó y se llevó la victoria y se convirtió en el nuevo campeón de medios digitales de TNA. Después, mediante un video, anunciaron que la siguiente semana, en el último show de TNA antes de Against All Odds, Dani Luna se enfrentará a Tash Steels, Mike Santana contra Zachary y Masha Slamovich contra Marty Bell, y Ryan junto a Nick harán un equipo para enfrentar a Chris Bay y Ace Austin. Luego los comentaristas Tom y Matthew se pusieron a hablar sobre la cartelera de Against All Odds, que tendrá los combates de Moose y Matt, Trent y Ali, el combate por los campeonatos en parejas, el combate de Santana y Macklin contra The Rascals, y es oficial que Jordyn Grace ofrecerá un reto abierto por el campeonato, y se espera que alguien de WWE haga acto de presencia, aunque bueno, más bien de NXT. De hecho, después mostraron un video en el que Jordyn Grace dice que ha sido paciente, ha luchado con lesiones, no se quejó, felicitó a sus colegas cuando estuvieron en lugares que ella quería y es su turno. Los ojos están sobre ella y está lista para volar la cabeza del mundo del wrestling. Empezó en Royal Rumble, continuó con Stevie Turner y terminará cuando tenga en sus manos el campeonato de NXT. Levantará el campeonato Knockouts y el campeonato femenino. La gente tal vez no lo vea, pero ella y Roxanne son los dos lados de la misma moneda. Ella es la prodigio. Lo curioso es que ella también. Ambas empezaron a los 14. La diferencia es los caminos y las compañías. Sus caminos se cruzarán el domingo y es la catalizador del cambio. Y será la que esté a cargo cuando sea doble campeona. La audiencia de TNA la recordará y también el universo de WWE. Y por cierto, no se pierdan nuestro resumen de Battleground el domingo, que también los vamos a traer sin falta, banda. Ahora sí, con esto nos vamos con el pinche perro main event de la noche. Frankie Kazarian, el rey de TNA, se enfrentaba a Nick Nemeth. Es curioso porque precisamente 20 años atrás Frankie estuvo en el main event y bueno, no luchó, pero estuvo para encarar a un joven AJ Styles. Pero bueno, el combate estuvo bien, fue el más largo del show, obviamente. Comenzaron con forcejeo, ambos lo hicieron bien, Frankie tomó algo de ventaja y conectó su clásico machetazo rebotando las cuerdas. Nemeth trató de equilibrar la cosa, pero lo sacaron del ring para seguir lastimándolo. Frankie continuó con su momentum por varios minutos y contuvo los momentos donde Nick trató de responder. Nemeth por fin respondió con una DDT, luego de mandar a Frankie contra el poste, lo aplastó en la esquina, lo golpeó, hizo la desnucadora y sus múltiples codazos, pero Frankie lo atrapó en el chicken wing, pero el güero llegó a la cuerda. Nick evitó el fade to black, hizo el puente para levantarse, buscó la tablita marina y después conectó la super kick para la cuenta de 2. Falló el danger zone y Frankie aprovechó para conectar el machetazo guillotina marca de fábrica, además del slingshot cutter, con el que la cuenta llegó a 2. Frankie no pudo hacer el chicken wing, intercambiaron golpes y Nick sorprendió con el danger zone. La cuenta llegó a 3 y Nick derrotó al otro original de TNA. Tras los comerciales, Myers y Edwards atacaron a Nick Nemeth, pero Ryan entró para ayudar a su hermano. La cosa se emparejó, pero llegó Moose y golpeó a los hermanos con su campeonato y les aplicó la lanza, y Matt Hardy pues no entró, pero entró el hombre en el que muchos creen. Sorprendió con el Fallaway Slam y le estaba devolviendo el favor de la semana anterior a los Nemeth, pero Alicia lo golpeó con el palo de Kendo y Moose le conectó la lanza. Myers hizo el Execution y Edwards el Boston Knee Party. Bueno, y Alicia le dio otro madrazo con el palo de Kendo y para rematar pues otra lanza. Y el show culminó con el sistema en lo alto, levantando los campeonatos. Pero hubo una interferencia y apareció el Uncle Hal. No, no es cierto, no es cierto. Era Broken Matt Hardy. Para decir que la semana anterior Moose pensó que rompió a Matt Hardy, pero no puede romper lo que ya está roto. But you cannot break what is already broken. El dolor lo hace estar más enfocado, así que la siguiente semana invitará a Moose y a su sistema a que conozcan a su familia, o sea, los invitó al Hardy Compound. Y esto será muy interesante. Y bueno, banda, hasta que llega el resumen de TNA. Recuerden que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, píquenle a la campanita para que no se pierdan ningún video. Y si les
tienen activada, pues vuelvan a hacerlo y dejen un comentario. Todo eso ayuda a que YouTube nos sea aún más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos diversas cosas y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos. También pueden ayudarnos con los super gracias. Antes de irme, quiero mandar un gran saludo a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Ellos son los que nos ayudan muchísimo, impulsan este proyecto y nos inspiran a seguir. Thank you, my friend. Gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. Arigatou gozaimasu.